Entonces, hasta ahora tuvimos dos partes de nuestro pequeño webinario. Ayer hablamos con Pedro Landa de Honduras y Thorsten Moll de aquí de la CIR sobre los efectos del cambio climático en Honduras y también sobre el concepto de la justicia climática. Pedro nos dio bastantes ejemplos y vamos a profundizar un poco los efectos del cambio climático en la costa norte, en la costa atlántica, ahora mismo. Después, esta mañana, nos enfocamos en el tema de extractivismo y miramos el caso del Guapinol, de la minería. No tuvimos chance de hablar sobre las represas ni de la Red Plus, que fue nuestro plan al inicio. Quizás lo podemos tocar de alguna manera, pero tampoco hay que sobrecargar el seminario. Entonces, si no surge, no surge. Ahora mismo vamos a mirar los efectos del cambio climático en la costa norte, donde se ubican las comunidades garífunas en Honduras. Los garífunas ya son un pueblo afroindígena que vive ahí en la costa desde hace más de 200 años, pero eso nos puede explicar mejor Carla y Randy. Y también la organización Fraternal Negra, que representan ustedes, está activa ahí para más de 40 años, luchando por los derechos territoriales y culturales de la gente. Me alegro mucho que estén con nosotros Carla García y Randy García también. Y Carla es coordinadora para Relaciones Internacionales de la OFRANE. Ella por el momento vive en Nueva York. Nació en La Ceiba y sus ancestros vienen de Trujillo. Ella está vinculada con la lucha garífuna desde hace más de 23 años. Randy también nació en Honduras, en Tela. Sus padres vienen de otras comunidades garífunas, San Juan y Cristales. Él creció también en San Juan y Triunfo de la Cruz. Y con su madre estaba investigando la medicina tradicional, de eso nos va a hablar también. Y por el momento, él está en una investigación científica sobre las relaciones de el idioma y la cultura como elemento de resistencia, pero también pienso que nos puede explicar mejor. Y ahora, por el momento, también con Jessica Fernández están construyendo OFRANE Europa como iniciativa de conexión de la diáspora garífuna en Europa con la OFRANE en Honduras. ¿A quién le toca? Ustedes pueden elegir. Quizás nos pueden dar una breve introducción, cómo se caracteriza el trabajo de la OFRANE, cómo se organizan las comunidades garífunas y también cuáles son las amenazas más grandes que están enfrentando en este momento. Carla. Sí, muy buenos días. Acá en Nueva York son las 11:43 de la mañana. Y como bien lo decía la hermana Juca, mi nombre es Carla García. Soy coordinadora de Relaciones Internacionales de la OFRANE, viviendo en Nueva York precisamente por
de alguna forma las situaciones de violencia que se dan en contra de la comunidad garífuna en Honduras por el hecho de defender nuestro derecho al territorio y a la permanencia. OFRANE es una organización que se caracteriza por seguir los lineamientos que están dentro de nuestra cultura. OFRANE es fundada para tener en algún momento mayor acercamiento con las élites alrededor de nuestras comunidades. Es decir, que nuestras comunidades, dentro de su propia forma de vida, tienen sus formas de organización y sus formas también de dirigirse desde dentro de las comunidades. Pero entonces comenzó a existir este problema de que las ciudades estaban aflorando alrededor de nuestras comunidades y de alguna forma debía haber una conexión con estos gobiernos estatales. De esa forma se sale la idea de los patronatos dentro de las comunidades para poder hablar con los gobiernos locales más cercanos, y la idea de la OFRANE entonces se genera para poder hablar ya más cerca con el gobierno del país. Ese es en un principio la idea inicial de por qué todos estos señores en Puerto Cortés idearon crear la Organización Fraternal Negra Hondureña. Pero como con el paso del tiempo y los cambios de sistemas y todos los problemas que se han venido sucediendo, el hilo del trabajo de la OFRANE, que es una organización apolítica, OFRANE no entra en ninguna discusión en el campo político dentro del país. El tiempo ha mostrado cuántas necesidades existen en la comunidad de poder visibilizar problemas internos que son causados precisamente por el exterior. Es importante anotar de que quienes están fuera y quienes crean los sistemas que no son parte de la comunidad o de la cultura son los que crean las crisis en las que nosotros nos vemos envueltos día a día. La Organización Fraternal Negra entonces utiliza la misma forma de elección que en cada una de las comunidades. Se utiliza para elegir la primera autoridad que nosotros conocemos o la primera forma de organización comunitaria, que son los consejos de ancianos. Los consejos de ancianos se eligen, obviamente hay una característica especial, y es que las personas más ancianas pues son elegibles para ser parte de estos consejos. Entonces la OFRANE replica este sistema y se hacen asambleas donde cada una de las comunidades manda sus delegados. Obviamente esto tiene un espacio de alrededor de 6 meses, 7 meses, a veces un año de preparación, porque se le manda a las comunidades la invitación para elegir la junta directiva de OFRANE. Las comunidades hacen sus reuniones internas, eligen quienes van a ir con la voz de la comunidad a la asamblea, y ya dentro de la asamblea, luego de nosotros trabajar los temas que han sido abordados de los años anteriores por esa junta directiva y los retos que quedan para los años siguientes y que tomaría la nueva junta directiva, entonces se hace una elección. Las comunidades también llevan las propuestas de las personas que quieren que sean miembros de la junta directiva, y la elección es levantando la mano. Todos estamos juntos bajo un mismo techo y todos llegamos a decisiones sin llegar al espacio del voto, como en otros espacios. ¿Randy? Sí, en ese sentido, gracias, hermana, por cederme la palabra, y de igual manera siempre en esa dinámica de respeto y de intercambio que siempre tenemos dentro de nuestra organización. Vale la pena destacar y recalcar, yo soy Randolfo García, Randy,
Y de igual manera estoy desde esta trinchera y desde esta experiencia a nivel de Europa para conectar este accionar de nuestra organización fraternal junto con el trabajo que están desarrollando. Yo quisiera enfocarme, porque Carla ha hecho un panorama amplio y esa manera de una breve introducción y resumen, enfocarme precisamente en cómo se conecta esta organización comunitaria. Vale la pena destacar que en Honduras aproximadamente somos 47, 48 comunidades garífunas diseminadas a lo largo de todo el litoral, Atlántico hondureño. Hoy por hoy, este litoral atlántico hondureño asediado por diferentes capitales internacionales. Hoy esta zona que desde hace más de 200 años venimos trabajando, cultivando como territorio, hoy se ve asediado y amenazado por este capital transnacional que busca, a través de megaproyectos turísticos, a través de zonas especiales, llamadas zonas especiales de desarrollo, y de igual manera proyectos como la Palma Africana, prácticamente despojarnos de lo que es nuestros territorios. Y parte de esta dinámica, Ofranes, siendo una organización tanto de retaguardia como de vanguardia, ha visualizado por más de 40 años que estos problemas y estas situaciones que ya muy bien ha planteado Carla, ya se venían y se venían con mayor fuerza en estos años. Ya desde 1924 nosotros podíamos ver cómo el despojo de nuestras comunidades, Drugbuti, como era el caso de San Juan, el caso de la comunidad de Nueva Armenia, que fueron realmente despojados de sus territorios. Por ejemplo, lo que hoy se llama como el municipio de Tela, anteriormente era la comunidad grande de San Juan. Y asimismo, la comunidad de Nueva Armenia era una comunidad enorme que se terminó llamando Nueva Armenia, pero era mucho más grande, pero debido al tema de las bananeras inicialmente, fueron despojados de esos territorios. Fuimos despojados de esos territorios y hoy esta amenaza continúa. Son de esas las amenazas con las cuales la Organización Fraternal Negra Hondureña, a través de la organización comunitaria, enfrenta diferentes tipos de problemas que vamos a hablarlo más adelante, diferentes tipos de amenazas, y uno de los más grandes que vivimos ahora mismo es el genocidio y obviamente el tercer destierro de nuestras poblaciones y de nuestros hermanos, de nuestras comunidades. Entonces, basado en eso, el trabajo de Ofrane como organización es un trabajo de avanzado, un trabajo visionario y un trabajo basado profundamente, profundamente en la comunidad. Me gustaría, solo para añadir un poco, el tema de por qué nosotros decimos que es un tercer destierro. Y es importante recordar que la comunidad garífuna es la unión de dos grandes culturas. Es la cultura africana y la cultura indígena americana. Entonces, nuestro padre, cuando fue robado de África para ser vendido como esclavo en América, fue desterrado. Es para nosotros, eso lo contamos como un primer destierro. Independientemente de si el hombre africano garífuna, que nos da la sangre garífuna o la sangre a nosotros los que somos garífuna, no haya sido esclavo porque se escaparon, porque llegaron a una isla donde lograron la independencia de vida uniéndose con la comunidad indígena americana. Entonces, igual ya estando en la isla de San Vicente, que es donde nace hace alrededor de 600 años la comunidad garífuna como comunidad, en San Vicente la parte que nos está en el exilio ahora mismo es la parte de comunidad garífuna que fue exiliada, que fue deportada de San Vicente
por la misma situación que nosotros estamos atravesando hoy día, que era por la tenencia de la tierra y el territorio. Entonces, ahora que tenemos estos problemas en Honduras y que estamos siendo sacados de nuestros territorios, entonces nosotros lo contamos como un tercer exilio, un tercer destierro al que no estamos decididos a aceptar. No sé si Uta salió y si alguien va a continuar con las preguntas. Sí, lo siento mucho que el internet de Uta se fue. Tiene un problema y yo tengo que buscar las preguntas en realidad porque no las tengo a mano. Un ratito, por favor. Pero sí. Rita, sí. Yo te lo reenvié ahora mismo. Está arriba en tu correo, ojalá. Ay, ya. Ok, gracias. Sí, Rita, sí. Yo igual, nosotros igual las tenemos y podemos ir, yo igual las tengo aquí a mano y visibles. No sé si sirven leerlas y continuar la dinámica. Sí. Ajá. Sí, ya, ya tengo el documento ahora. Ok, ¿no? Perfecto. Y bueno, solo tengo que ver, estábamos en la primera todavía, bueno, ya pasamos a la segunda, ¿no? A la crisis climática. Pues que la crisis climática, como ayer escuchamos también de Pedro, es una amenaza fuerte para las comunidades garífunas, ¿no? Y tal vez ustedes podrían explicar cuáles son los efectos del cambio climático que hoy en día están sufriendo en las comunidades y cuáles son las estrategias que tienen las comunidades para enfrentar estos efectos. Bien, yo iniciaría viendo más que los efectos que están desarrollando sobre el tema del cambio climático. Yo hago mucho énfasis en las dinámicas que están provocando, obviamente, esta experiencia de una situación difícil al interno de las comunidades, siendo las comunidades indígenas y siendo nosotros una población afroindígena, que tenemos por punto importante esa relación directa con la naturaleza, no como algo externo, sino más bien como una relación de ir y venir, siendo parte del mismo. Es decir, que las comunidades afroindígenas, y en este caso la comunidad afroindígena garífuna, tiene el territorio como tal, como parte de su vida misma. En ese sentido, está científicamente comprobado y está a su vez acompañado por muchísimos documentales alrededor del mundo, que las zonas y las regiones que son habitadas por población afro, por población indígena, como nosotros, son las poblaciones que mejor está cuidado del clima, que mejor está cuidado del ambiente y que mejor está cuidada la naturaleza, porque nuestra relación con la naturaleza no es una relación del hombre y la naturaleza o el ser humano y la naturaleza. Nosotros como garífunas y nuestra cosmovisión nos hace ser parte de ese entorno. Es ahí donde nosotros creemos que esa dinámica y esa relación que tenemos con el territorio, esa relación que tenemos con la tierra, la relación que tenemos con el mar, la relación que tenemos con los cultivos, la relación que nosotros como afroindígenas tenemos, es verdaderamente más allá de un discurso político, más allá de un discurso tratado en un Estado-Nación, es una idea y una visión clara de la comunidad y del cuidado de lo que tenemos y de los bienes comunes. En ese sentido, más que hablar, ya el día de ayer Pedro habló sobre el tema de esos efectos, pero más nosotros tenemos claro, de verdad, que las dinámicas que se están apostando en ese llamado desarrollo y en esas dinámicas del desarrollo que portan muchos de los países del llamado norte global, portan esas ideas de transformación de ese entorno. Por ejemplo,
lo mencionábamos anteriormente, dentro de una de las mayores amenazas, el tema de la palma africana. La palma africana es un tipo de planta que, y un tipo que seca realmente los humedales. Es un tipo de planta que obviamente destruye en sí mismo el entorno donde se vive. Y en ese sentido, nosotros podemos y tenemos claro que proyectos extractivos, proyectos de monocultivo, como la palma africana, por ejemplo, destruyen nuestros territorios. Es por ello que la comunidad garífuna y nuestro pueblo estamos apostándole, gracias, Steffi, nosotros le estamos apostando a una idea y a proyectos alternativos que permitan la sobrevivencia de nuestras comunidades. Quiero mostrarles un pequeño video que Steffi nos va a hacer ver ahí de lo que estamos trabajando a nivel de la comunidad de Trujillo, que son específicamente lo que son las casas de la salud, por ejemplo. Es una práctica y una estrategia que se está llevando a cabo ahorita. ¿Para qué? Primero, para conservar la salud del pueblo, y me imagino que Carla nos va a platicar más sobre el tema de la lucha que hemos llevado ahora mismo con el tema del COVID y cómo las comunidades afroindígenas garífunas le hemos hecho frente a este tipo de enfermedad, a este tipo de pandemia, a través de las dinámicas que nosotros desarrollamos. En ese sentido, los centros de salud y las dinámicas de salud comunitaria promueven una experiencia más concreta, más específica de lo que es la realidad desde nuestras comunidades. La situación específica del cambio climático, tal como viene propuesta por las diferentes experiencias a nivel internacional, tal como el PNUD, tal como el ONURED, por ejemplo, ONURED Plus, ABAFLEC y otras instituciones que proponen una dinámica sobre el cambio climático vista desde el norte global, es muy diferente a la visión que desde los pueblos y desde el pueblo afroindígena garífuna estamos proponiendo. No sé si Steffi me puede ayudar para que podamos ver este pequeño video de 59 segundos que tenemos ahí. Este de las casas, ¿cierto? Exactamente. Es un video corto. Vení acá. Dale, se va a pelar. Sí, que tenemos un ojo guapo, estás allá. Unos cuatro. Gracias, Steffi. Y de eso queremos decirles, en el sentido de cuáles son esas prácticas. Más que hablar del tema del cambio climático, nosotros creemos que no tenemos otro planeta B. No existe otro planeta. El único que tenemos es este para poder cuidarlo. Es este en el cual vivimos. Y a partir de ello, nuestra cosmovisión, nuestra práctica, está implementando ya estrategias concretas. Las comunidades garífunas en este momento, y este video que acabamos de ver, es una muestra de una cosa hermosa, compas, de una cosa tremenda que estamos desarrollando. Es decir, esa armonía entre el ambiente, esa armonía entre la naturaleza, a partir de la búsqueda de la medicina ancestral, de la salud ancestral, a partir de lo que tenemos, a partir de los bienes comunes, a partir de lo que tenemos en nuestros territorios. Para nosotros, compas, el territorio realmente se convierte en un espacio de vida.
Y es allí donde nosotros desarrollamos nuestras estrategias. Es ahí donde nosotros desarrollamos nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de construir el mundo. Por eso para nosotros es importante centrarnos más que en los efectos de ese cambio climático, que si bien es cierto, nuestras comunidades están siendo afectadas a partir de la cercanía con el mar, y nosotros hemos ido en avanzada preparándonos a través de nuestro santuario Garífuna en Vallecito y teniendo las condiciones para prepararnos para esa situación específica. Aún así, nosotros creemos que los pueblos indígenas y el pueblo afroindígena garífuna presenta desde ya estrategias como esta estrategia de salud para el pueblo. Me gustaría agregar, es muy importante para nosotros como garífuna poder mostrar desde dónde nosotros vemos la naturaleza y para entender nuestra defensa o nuestra búsqueda de equilibrio con la naturaleza, hay que conocer un poco de lo que es la espiritualidad del pueblo garífuna. Todas nuestras leyes, todas nuestras costumbres y toda nuestra forma de vida está junta dentro de lo que nosotros conocemos como espiritualidad del pueblo garífuna. Quiero mencionar, soy guía espiritual del pueblo garífuna y nosotros tenemos una común unión con todas las energías, no solo las energías físicas. Nosotros sabemos que todo tiene un tipo de vida y que no todo es exactamente lo que vemos con nuestros ojos. Entendiendo de que no somos únicos, entendiendo de que no somos lo único que existe, entendiendo que las aves, las plantas, el agua, la tierra, no es todo lo que existe, sino parte de lo que existe. Y entendiendo que la naturaleza es quien nos permite a nosotros desarrollar una vida en este plano, es cuando nosotros entonces comenzamos a cuidar de todo lo que nos permite estar vivos para conocer no solo esta parte de la vida, sino todas las partes de la vida posible que podamos entender. Tal vez suene un poco complicado y voy a tratar de ponerlo un poco más resumido o más claro. Para nosotros existe la vida física, existe la vida espiritual y existen cualquier cantidad de mundos en cada una de estas. Para nosotros, el mundo de los árboles o del bosque es un tipo de vida. El mundo de los animales es otro tipo de vida que va bajando o va subiendo en diferentes tipos de vida dependiendo el animal o dependiendo el árbol. Nosotros como seres humanos podemos ver ese ejemplo claramente cuando estamos los garífunas explicando nuestra forma de vida a los hermanos alemanes que tienen una forma de vida diferente. Cada uno de esos se conforma en un mundo, pero más allá de la vida física, nosotros también comprendemos de que existe vida fuera de la materia, que existe vida espiritual. Y en lo que nosotros encontramos el balance es cuando la vida no material y la vida material trabajan o se mueven en una línea constante sin que haya un alta de ninguna de las dos. Entonces, nuestra espiritualidad busca exactamente eso. Siempre buscar el balance. Y desde ahí entonces salen diferentes reglas, diferentes leyes. Y una de las más importantes que no se nos enseña por escrito, se nos enseña haciendo. Es yendo a la naturaleza, ofrendando a la naturaleza, no quitándole a la naturaleza lo que no necesitamos de ella y tomando de ella justo lo que ocupamos para mantener el equilibrio. El problema del cambio climático es un problema de desequilibrio, porque mientras los pueblos indígenas, los pueblos negros,
los pueblos rurales buscan la forma de siempre tener tierra que les dé una semilla o que les dé un fruto que les pueda continuar dando de comer por un prolongado periodo de tiempo, los inversionistas, las grandes compañías buscan hacer números año con año. Eso crea un desequilibrio, porque si usted necesita mostrar que en el final del año 2021 logró producir X cantidad de comida, de árboles, de madera, de lo que sea, usted va a buscar, sin recordar de que en el 2022 necesita continuar produciendo, va a buscar en ese periodo corto de tiempo hacer esa producción, y lo que va a encontrar que la única manera es destruyendo. Ahí es donde nosotros tenemos el problema. Nosotros como pueblos indígenas, como pueblos negros, pensamos a futuro y en largos periodos de tiempo. Y todo el trabajo que hacemos lo hacemos en largos periodos de tiempo. Incluso cuando nos vamos a preparar para, por ejemplo, como Ofrande lo ha venido haciendo desde hace 16 años por la erosión costera debido al cambio climático, porque sabemos que los polos van a deshielarse, las aguas del mar van a tener mucha más abundancia y esto va a afectar exclusivamente a las comunidades que estén a la orilla de la costa o a la orilla del mar, porque entonces el mar va a entrar hasta ciertos espacios. Entonces comenzamos y empezamos a preparar espacios, como bien lo dijo el compañero Randolfo, Vallecito, donde vamos a acoger aquellas comunidades que sabemos que están más en peligro de desaparecer de forma completa. Comunidades que están en zonas mucho más bajas al nivel del mar, entonces van a tener la oportunidad de trasladarse a este territorio que tenemos en recuperación. Pero entonces quiero regresar a la parte en donde podemos comprobar que el Garífuna siempre piensa a largos periodos de tiempo y todo lo hace viendo, visualizando el futuro, no el futuro inmediato, sino el futuro de las próximas generaciones, 100, 200, 300 años más adelante. Cada una de las comunidades Garífuna en este momento, que tienen alrededor de 150, 200 años de haber sido fundada, no tienen problema en ninguna de las áreas donde han sido ubicadas. A ciertos espacios de los ríos, para dejar que los ríos, cuando crezca su cauce en tiempos de lluvia, no afecte las casas, a cierto espacio del mar, porque si viene un huracán, si vienen tormentas, que el mar no afecte lo interno de las comunidades, a cierto espacio de los bosques, para dejar vivir a los animales y para permitir que los árboles crezcan de forma tal que la interacción con el hombre no destruya ese equilibrio en la naturaleza. Por eso, cuando comenzaba, hablaba de que todos los problemas que tenemos vienen desde afuera. Porque no hay un espacio donde quien necesita hacer dinero, quien está destruyendo el mundo, quien está sacando a los pueblos de sus territorios, y no solo hablo del pueblo afroindígena de la comunidad Garífuna, sino todos los pueblos en Latinoamérica que están sufriendo la misma situación. Porque pensar a futuro, pensar a 100, 200 o 300 años, para el hombre que ha salido de la universidad, que no ha tenido ningún enlace con la naturaleza, eso es retraso. Eso es ignorancia. Entonces, nosotros los ignorantes, los pueblos garífunas, los pueblos indígenas ignorantes, hemos cultivado y cuidado incluso los espacios que ustedes pueden ver, son los pulmones de la tierra en este momento. Lo mismo con el Amazonas, porque no tenemos la tecnología que ellos tienen, entonces nosotros debemos ser las personas que no sabemos lo que estamos haciendo. Hoy día, con el tema del coronavirus, por ejemplo, que es una enfermedad que ha venido a atacar al mundo entero, al globo entero,
esa otra parte de energía, esa parte que nosotros también cuidamos para mantener ese balance, ese equilibrio, la parte de nuestros ancestros, la parte de los que ya desencarnaron y que no son físicos, pero que continúan teniendo una forma de vida. Estos ancestros regresaron, como siempre lo hacen, para dirigir a la comunidad garífuna y nos dijeron qué debíamos tomar, qué debíamos hacer, cómo debíamos conducirnos específicamente con el tema del coronavirus. Y se los digo con conocimiento de causa, soy una de las personas que recibió algunos de esos mensajes. Y ellos dijeron bien claro, no tenemos la cura, pero sí cómo hacer que, decirles a ustedes cómo hacer para que su cuerpo esté cada vez más fuerte y una vez que la enfermedad llegue donde ustedes, su cuerpo pueda expulsarla por sí mismo. Y eso nos ha permitido no tener emergencias por coronavirus en 47 comunidades garífunas en toda la costa atlántica de Honduras, en no sufrir de decesos por coronavirus, en no sufrir el hecho de no tener centros asistenciales de los normales o los que los gobiernos instalan, no tener que correr a una sala de emergencia, no tener que entubar a una persona. Esto no significa de que no ha habido coronavirus en las comunidades, pero ese conocimiento ancestral, ese balance que la comunidad garífuna mantiene con todas las vidas, nos permitió conocer qué plantas medicinales había que utilizar para fortalecer el sistema inmunológico y poder luchar con una enfermedad como esta. ¿A dónde quiero llegar con esta intervención? Vamos a continuar teniendo problemas de cambio climático. No porque los garífuna, no porque los indígenas, no porque las personas que viven montaña arriba no entiendan cómo detener estos problemas. Los vamos a seguir teniendo porque hay empresas y hay emporios económicos que necesitan crear dinero en cortos periodos de tiempo y la única forma de hacerlo es destruyendo lo que a todos nos pertenece. Me quedaría por ahí en este momento. Gracias, Carla. También gracias por explicarnos un poco más profundamente el concepto de la naturaleza, porque creo que eso es muy importante conocer para contextualizar la lucha por el territorio de los garífunas, ¿no? Y quiero volver un poco al tema de las amenazas, porque el cambio climático no es la única amenaza que enfrentan ustedes, y más con este gobierno de Ho, ustedes enfrentan mucho más amenazas por leyes, por el plus. Randy ya ha mencionado la palma africana y quisiera hacerles la pregunta, ¿cuáles son las amenazas más grandes que enfrentan ahorita mismo? Y tal vez pueden dar unos ejemplos concretos de comunidades, de conflictos. Sí. No sé quién quiere. ¿Puedo comenzar yo y luego Carla puede ampliar la dinámica? Ya lo mencioné, el primero, que es un elemento muy visible y desde que se entra a la región, específicamente el litoral atlántico, donde hay la mayor cantidad de comunidades garífunas, una malvenida, diría, es kilómetros y kilómetros y kilómetros de palma africana rodeando a nuestras comunidades, prácticamente cercándolas, en otras palabras, ahogando a nuestras comunidades. Esa es una de las amenazas más latentes y es una amenaza visible. Y por ahí están también las fotografías que Carla envió sobre el tema de los peces, la situación que se vive en la región del Bajo, en la región de Aguán. Para dar un ejemplo concreto, por el uso de los agrotóxicos, por ejemplo, y de los agroquímicos en aquellas comunidades. Ese es un elemento
tangible, visible, miles y millones de peces muertos. Absolutamente que es una forma de prácticamente asesinar a nuestra comunidad, por la razón que el alimento primario o nuestro alimento está precisamente allí, en el mar, en nuestras lagunas, por ejemplo. ¿Eso qué provoca? Provoca, obviamente, y este es un elemento que lo hemos venido recalcando profundamente, que junto al tema de la palma africana está el tema de los cultivos y la producción de cocaína, que Honduras pasó de ser un país, por donde cruzaba, a ser un país productor. Y eso pone, obviamente, en riesgo absoluto a nuestras comunidades por las peleas de territorios entre quienes conducen el tema del narcotráfico en el país. Esa es una amenaza que hace también que nuestros jóvenes, nuestros líderes, niños, familias, en algún momento tengan que tomar la decisión de irse del país porque ven sus vidas amenazadas. Miriam Miranda constantemente reafirma el hecho en forma categórica de resistencia que tengo derecho a quedarme. Tengo derecho a quedarme. Y en ese sentido, sus palabras hacen eco para muchos porque es realmente una de las amenazas profundas que tenemos al ahogar a nuestras comunidades con proyectos, con megaproyectos turísticos. Una comunidad garífuna, ya lo dijo Carla desde el aspecto de nuestra espiritualidad, en nuestro aspecto de nuestra ancestralidad. Una comunidad garífuna sin territorio no es comunidad. Para nosotros el territorio es vida. Para nosotros el territorio es la vida. Y eso nosotros necesitamos y queremos transmitírselo a ustedes y compartirlo con ustedes a través de esta conferencia, porque para nosotros eso, no sé si tendrá traducción al alemán, pero eso que llamamos el monte, es realmente la vida misma de la comunidad, porque de ahí están nuestros alimentos, ahí está. Hace algunos años Ofrane fue premiado internacionalmente por el tema de la soberanía alimentaria, por manejar las dinámicas de tener esa autonomía, de poder producir su propio alimento. Pero imagínense ustedes un territorio, una comunidad sin territorio, o sea, ¿qué hacer? Esa es una amenaza profunda porque estamos hablando de la alimentación. Y al hablar de la alimentación, de lo que nos alimentamos, nosotros creemos profundamente que es parte de la estrategia del sistema de los grandes capitales, de que la gente no tenga acceso ni derecho a producir su propio alimento, porque en la medida que no tenga acceso ni derecho a producir su propio alimento, se verá esclavizado prácticamente a las grandes corporaciones que controlan los alimentos en el mundo. Y nosotros lo hemos entendido como pueblo garífuna, nosotros lo hemos entendido como pueblo afroindígena, y eso creo que lo han entendido la mayoría de los pueblos indígenas en el mundo, de que el sustento de nuestros cuerpos parte por la dinámica de tener nuestros territorios. Resumo y cierro ahí para poder abrir el espacio de diálogo también en esta rica conversa con mi hermana Carla. Resumo eso. El elemento de la palma africana, el elemento de la desterritorialización, quitarnos nuestros territorios a través de diferentes proyectos extractivistas, de proyectos como megaproyectos turísticos dentro de ellos, que hacen y provocan una masiva emigración de nuestra gente. Y no obstante, y que no se debe olvidar y no se debe subrayar, el tema de la criminalización y ahora mismo la desaparición de nuestra gente por la causa misma de luchar por la defensa del mismo territorio que ya había comentado anteriormente. Excelente, Randy.
En efecto, nosotros tenemos los palmeros de la muerte, les llama Miriam Miranda y se les llama desde adentro de Ofrani. Pero me siento en la obligación de mencionar algunas cosas que ahora se saben porque Ofrane y la lucha del pueblo garífuna pues ha trascendido mucho más allá de las fronteras hondureñas. Creo que nuestro mayor depredador, y lo voy a decir con estas palabras, es el mismo hombre, el mismo empresario. Nos han colocado en un espacio donde somos presa de cualquier tipo de interés. Comencemos por hablar de aquellos hombres que llegaron a nuestro territorio para instalar las compañías bananeras. Las compañías bananeras hicieron trato con nuestras comunidades, muchas de ellas en la zona de Atlántida, la mayoría, para que parte de sus territorios fuese cedido para la siembra y la cosecha de banano, y que luego de esa concesión que el gobierno estaba haciendo de 100 años, esos territorios iban a devolverse a estas comunidades que habían hecho las concesiones. Pero 100 años después, siento, y creo que 10 años después que las bananeras finalmente se retiran, ellas no le regresan a la comunidad el territorio cedido, sino que se lo regresan a las municipalidades o a las autoridades gubernamentales en la zona. Eso comienza a hacer más pequeño nuestro territorio, y como el garífuna conoce cuál es la parte que le corresponde, comienza a hacer un reclamo que es completamente legal sobre un territorio que siempre le perteneció, que nunca fue vendido y que debía ser devuelto. Entonces comienza el asedio sobre estas comunidades que están defendiendo su derecho. Y empezamos a ver que nos acortan los espacios, por ejemplo, donde podíamos sacar un árbol para hacer nuestras casas o nuestras barcas, nuestro cayuco para salir al mar. Nos quitan los espacios donde podemos sembrar nuestros alimentos. Nos quitan los espacios donde podemos ir al mar a sacar peces inclusive. Y los convierte el gobierno en zonas protegidas por el gobierno para que nosotros no extraigamos más de lo que supuestamente deberíamos. Llegaron al punto de ir a cada comunidad en la zona de Atlántida. Nuestros pescadores utilizan unas redes, ellos le llaman chinchorro. Y llegar a la casa de cada pescador, el gobierno, el depredador, el hombre depredador, el que está manejando las áreas protegidas, y revisar que los chinchorros de nuestros pescadores se ajustaran a las reglas que ellos dicen deben ser las correctas para salir a la mar. Y como no estaban de acuerdo a lo que ellos decían, quemar en frente de toda la comunidad el único instrumento que esos hombres utilizaban para ir al mar y sacar el pescado para alimentar a su familia. Porque nosotros no estamos hablando de que salimos a hacer una venta fuera de la comunidad. Estamos hablando de que todo lo que recolectamos es para uso interno. Más allá de eso, entonces comenzaron a asesinar pescadores. Antes no se escuchaba porque la comunidad garífuna y su problema no había trascendido. Pero nuestra memoria nos indica y nos dice que el depredador está utilizando cualquier medio posible para quitarnos nuestro derecho. Entonces, hoy en día ustedes pueden ver las leyes hondureñas y hay una ley para la pesca donde se veda el derecho a la comunidad garífuna de salir a pescar en su propio territorio. Y la misma ley intenta quitar el territorio marino a cada una de las comunidades.
¿Por qué digo que el hombre es el depredador? Porque entonces, con el tiempo, empezaron a llegar extranjeros a nuestras comunidades. Y tenemos el caso específico, no voy a tocarlos todos, pero quiero tocar el caso de Cristales y Río Negro en Trujillo, Colón. Una de estas comunidades, la comunidad de Río Negro, fue limitada en su acceso al mar. Una comunidad que no tiene acceso al mar es una comunidad que está destinada a morir. ¿Quién le quita el acceso al mar? Un canadiense que llegó hace alrededor de 40 años a la comunidad. Quiero decir esto, nuestras comunidades siempre tienen una cultura de puertas abiertas. Todo el que llega a nuestra comunidad es bienvenido. No tenemos aprehensión en contra de nadie. Y él llegó, acababa de pasar por un juicio por pornografía infantil en Canadá y se fue a refugiar a Honduras. Y esto se los cuento porque existe documentación en los libros de acta de la comunidad de Cristales y Río Negro. Y este señor comenzó entonces a acercar territorio que le pertenecía a la gente de la comunidad. Entonces la comunidad lo manda a llamar a una reunión para preguntarle por qué él está acercando el territorio, y él dijo que era porque quería cuidar de ese territorio. Nuestros comuneros, nuestros miembros directivos, nuestros ancianos le dijeron: usted no puede poner cerco en ese territorio. Pero si usted quiere hacer uso de la tierra, nosotros se lo permitimos si usted paga un arrendamiento. El hombre jamás regresó a una reunión de la comunidad. Hoy día, Randy Jorgensen es el hombre que ha destruido cerros. Por ahí entregué una fotografía que se ha quedado con no solo con territorio dentro de la comunidad de Cristales y Río Negro, sino que se ha ido más allá, a Santa Fe, a San Antonio, a Guadalupe. Es el hombre que tiene este gran megaproyecto que se llama Eichol. Esas son las cosas que ellos han ido a hacer: a botar los cerros, a botar nuestra hábitat, a venderle a otros extranjeros. Y entonces ahora llegó hasta el extremo de cortarle a toda una comunidad garífuna el acceso al mar, porque estaban instalando un muelle de cruceros para recibir cruceros de diferentes calados en la bahía de Trujillo. Y no me diga nadie a mí que eso no es una forma de depredación contra la vida humana del pueblo garífuna. Si no tenemos acceso a la tierra, si no tenemos acceso al mar, si nos destruyen nuestro entorno, están destruyendo nuestra comunidad. Muchas amenazas a muerte en esa zona de Trujillo. Mujeres han sido golpeadas por la policía. Tengo otra fotografía con la que quiero hacer referencia, donde hay unos policías sacando las cosas de una señora en Barravieja de su humilde hogar, porque el territorio le pertenecía a otra persona no garífuna de acuerdo a las leyes. Nos están cazando como si fuésemos animales. Están depredando nuestro territorio. Cuando yo digo que el hombre fuera de nuestras comunidades es nuestro depredador, es porque cosas como las que ustedes están viendo en esta fotografía suceden casi a diario en las 47 comunidades de Carifú. Es una carrera para nosotros salvar la vida, lo que está haciendo la Organización Fraternal Negra Hondureña. Hablamos de cambio climático, pero nuestro mayor problema en este momento no es el cambio climático. El problema nuestro es el hombre que está cazándonos y está asesinándonos, así como sucede en la comunidad del Triunfo de la Cruz, donde desaparecen en manos de la policía 4 o 5 jóvenes desde dentro de la comunidad. Ya son más de 3 meses que estos hombres fueron sacados desde dentro de su casa por hombres vestidos con ropa militar. 3 meses en los que la misma policía ha admitido que hay
personas de los entes policiales involucrados en este secuestro. Y no sabemos absolutamente nada. Pero luego de él, así como hicieron con la hermana Berta Cáceres, luego de este rapto, de este secuestro, han habido asesinatos selectivos dentro de la comunidad garífuna. Y antes de este secuestro ya habían asesinatos selectivos. En solo el 2019, nosotros contamos más de 40 garífunas asesinados, entre ellos 19 personas de nuestra comunidad que estaban luchando por la defensa del territorio de la comunidad garífuna. Entonces, díganme a mí si estoy equivocada al decir que el depredador que tenemos en este momento es el mismo hombre y los intereses que estos hombres a lo interno de Honduras defienden, que obviamente son intereses transnacionales. Gracias, Carla. Gracias, Randy. Mil disculpas para mi desapariencia. Bueno, ya, yeah, es un panorama bastante fuerte, ¿no?, que hemos visto, pero también unas ideas muy, muy interesantes. Para cerrar la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría abrir una perspectiva. Bueno, aquí en el norte global, digamos, tenemos como un movimiento contra el cambio climático, pero también bastante conciencia de justicia climática. Y a mí me interesaría cómo se podría conectar más este movimiento con sus luchas en el sur global y cómo se puede también dar más voz a los movimientos del sur. Yuta, compas. Lo primero, y voy a hablar desde una perspectiva muy, 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 muy concreta, quizás hasta cierto punto sociológica, en el sentido de que necesitamos desconstruir desde ese norte global, necesitamos desconstruir esa idea de ese norte y ese sur global que se ha venido construyendo desde esa dinámica de países desarrollados y países subdesarrollados o países en desarrollo. Considero y consideramos desde la OFRANE que es fundamental que se pueda comprender y que se pueda entender desde cada rincón de esta parte, llámese Estados Unidos, Europa o países que están en esa dinámica, que lo que acontezca en el sur va a repercutir en el norte de manera concreta, y lo que se esté haciendo en ese norte repercute en el sur. Es decir, que desde nuestra dinámica y desde nuestra cosmovisión, como OFRANE, como comunidades garífunas, nosotros, por ejemplo, no pedimos que nos den nada. Lo que nosotros pedimos es que sencillamente los movimientos y los proyectos sociales, sean aquí o sean allá, puedan acompañar las luchas de los pueblos indígenas de manera concreta, de manera real, de manera específica. Porque estamos en un mismo barco todos. Estamos, y lo diríamos en muy buen garífuna, estamos todos en un mismo cayuco. Es decir, que todo lo que nos afecte a uno nos afecta a los otros. Estos países, que es donde está el mayor capital y que es el capital que se coloca a nivel de las grandes transnacionales en América Latina y de manera específica a nivel de Honduras, siendo Honduras un proyecto político, en este momento un proyecto político de muerte. La forma más concreta no es si le dan voz a los movimientos del sur. No. Es que desde aquí los movimientos deben de saber que pueden desarrollar sus acciones de manera concreta y específica acompañando luchas. Sí, pueden hacerlo. Pero no es que necesitamos voz, porque voz ya la tenemos, compas.
No necesitamos voz. Lo que queremos es simple y sencillamente que acompañen las luchas de estos proyectos, como lo estamos haciendo ahora. Acompañarnos. Irse con nosotros a las comunidades. Conocer en la medida de lo posible nuestras realidades, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos proponiendo alternativamente formas de vida a este sistema mundo que lo que pretenden es destruirnos como población. Es que esas propuestas de sistema mundo que estamos proponiendo sean propuestas que desde aquí ustedes puedan verlas no como se ha venido viendo durante mucho tiempo, como cualquier cosa exótica, como se ha visto a las poblaciones indígenas y afro. Necesitamos ver a las poblaciones indígenas, afroindígenas, las poblaciones garífunas, como poblaciones pensantes, como poblaciones con una propuesta política, con una propuesta educativa, con una propuesta de salud, con una propuesta de soberanía alimentaria, de autonomía alimentaria. Es decir, hay una propuesta. Hoy por hoy, la comunidad garífuna y el pueblo garífuna, a través de la OFRENE, propone un nuevo tipo de universidad. Una universidad que se desarrolle en la práctica. Una universidad que se desarrolle a través de la ancestralidad. Una universidad que sea una universidad no que tenga un edificio gigante de 12 pisos, sino que una universidad que se desarrolla en la vida. Hoy por hoy, la comunidad de garífuna, a través de su organización madre, la organización OFRENE, está en un proceso de reforestación de las comunidades a través de un proyecto de cocoteros que se ha venido desarrollando en los últimos años. En algún momento impensable. Vos tenemos, compa. Participamos y luchamos en resistencia. Queremos sencillamente que los movimientos de estos espacios, llamados o mal llamados del norte global, nos acompañen en el proceso. Caminen junto a nosotros. Y yo creo que de esta manera podemos construir mundo, construir formas alternativas, formas de hacer las cosas diferentes a como se han venido haciendo. Nosotros somos creyentes profundos como población afroindígena que otro mundo verdaderamente es posible. Podemos construir otras formas de vida. Podemos construir otras formas de vida. Y el pueblo garífuna y otras poblaciones indígenas estamos dando la batalla, estamos dando la lucha. Desde nuestras formas de pensar, desde nuestras cosmovisiones, desde nuestra forma de articular nuestra lengua, desde ahí estamos dando la lucha. Y esa lucha lo que queremos es que nos acompañen en ese proceso. Gracias, Randolfo. Y a mí me gustaría dar tal vez alguna idea de cómo pueden continuar acompañándonos en estos procesos. Las organizaciones ecologistas tienen muchos espacios en donde pueden incursionar y conseguir y buscar información, buscar información. También tienen la oportunidad de compartir la información o hacer denuncia. Miren, hermanos, hay un gran proyecto, un megaproyecto que involucra Honduras, Guatemala y El Salvador. El proyecto se llama Triángulo Norte. No existe información real de qué significa Triángulo Norte, más allá de que conocemos que es un remedo o una copia casi al carbón del proyecto Ciudades Modelo, que se traduce hoy día en zonas especiales de desarrollo, que es lo que está haciendo el gobierno de Honduras. ¿Pero qué es todo esto? Ciudades Modelo es entrega del territorio, diferentes espacios de territorio en cada país, territorio donde hay agua limpia, donde hay oxígeno, donde hay gas natural, donde hay mar, donde hay cualquier cantidad de riqueza, a países extranjeros con capacidad económica que puedan desarrollar por 100 años o más dentro de ese territorio con sus propias leyes, o sea, no las leyes del país que ofrece el espacio, sino el país que tiene el dinero, que pueda desarrollar lo que le dé la gana.
Ese es uno de nuestros mayores problemas en este momento, porque a nosotros nos están quitando el territorio para un proyecto mucho más grande, supuestamente de beneficio al mundo entero. Y estos proyectos lo primero que solicitan es que no haya población en esos territorios. Porque debemos salir de ahí, los pueblos indígenas, los pueblos negros, debemos salir para dejar el territorio vacío y que venga, vamos a decir, que venga Alemania y desarrolle con sus propias leyes y sus propios recursos, proyectos durante 100 años en esas tierras, en esos territorios. Entonces es cuando empezamos a ver que la primer caravana de mujeres con niños que sale de Honduras, sale de las comunidades garífunas, porque fueron y les dijeron que vinieran a los Estados Unidos con sus niños, que pusieran sus niños a estudiar en la escuela y que el gobierno de Obama les iba a proteger con el solo hecho de tener un niño estudiando en las escuelas de los Estados Unidos. Y es cuando vemos en 2013, 2014, esa implementación de lo que se llaman caravanas. Pero si no vamos a creer que eso fue lo que sucedió con la comunidad garífuna, posterior a eso, entonces la siguiente caravana sale de Guatemala, de las zonas indígenas, mujeres y niños en igual condición, y la tercer caravana sale de El Salvador. Después de que sale la tercer caravana, empiezan los medios de comunicación a hablar de los países Triángulo Norte y no de Honduras, no de Guatemala, no de El Salvador. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nosotros sabemos que hay mucho interés y capital económico extranjero haciendo esta lucha con el depredador hondureño. Pero hay personas que tienen mayor capacidad de conseguir esa información. Entonces, por ejemplo, las organizaciones ecologistas en Alemania que empiecen a revisar en qué están invirtiendo desde adentro de su gobierno o los poderes que invierten en países extranjeros. Revisen si están invirtiendo en territorios de las comunidades indígenas y negras que esté permitiendo que los saque y saquemos eso a la luz. Demostremos que en Europa hay gente comprometida realmente con el tema del cambio climático. Cada una de estas inversiones trae como principal herramienta la destrucción para crear cosas nuevas que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Lo mismo en España. Nosotros sabemos que hay mucho capital español involucrado en los proyectos en las comunidades garífunas. Empecemos a denunciar quiénes son en nuestros países, en nuestros espacios, en nuestros continentes. Sería una forma muy, muy importante de acompañamiento para las luchas que estamos haciendo en este momento. Crear también ustedes su propia voz, porque lo que nosotros cuidamos, lo cuidamos para el mundo. Pero lo que el mundo destruye, lo destruye para el mundo. Y que ustedes se beneficien de un pulmón pequeño como en la mosquitia, un pulmón del mundo pequeño como el de la mosquitia, que desaparezca porque vino el capital japonés o el capital chino a destruir todos los árboles de esa zona, le afecta al mundo entero. Entonces también ustedes creen su propia voz, cómo se ven afectados y cómo sus propios países están entregando dinero. Díganle a nuestros gobiernos, a sus gobiernos, perdón, ¿por qué ayudan a un gobierno opresor? ¿Por qué ayudan a un gobierno que está asesinando? ¿Por qué ayudan a un gobierno que está destruyendo el ambiente? ¿Por qué le envían dinero si nosotros a la larga o nuestros hijos se van a ver afectados por esta situación? Esta es una forma bastante necesaria en este momento de acompañamiento. Yo pediría por ese lado ver un poco el panorama mundial, ver cómo lo que le pasa al mar o lo que pasa en Aguán, por ejemplo, que está sucediendo en toda la zona de la mosquitia, todos los ríos de la mosquitia, hermanos y hermanas, han tenido el mismo problema de la muerte de peces. Y en la mosquitia tenemos uno de los pulmones del mundo. Si las aguas de los ríos están envenenadas, estos árboles eventualmente, o este pulmón eventualmente va a ir muriendo. Y este pulmón no es para Honduras, es para el mundo entero, y el oxígeno que se produce ahí también le beneficia a Europa.
Entonces Europa tiene que cuidar de este pulmón. Investiguemos quiénes están haciendo esto y cortemos ayuda a quien no esté beneficiándonos a nosotros, no al pueblo garífuna, al mundo entero. Gracias, Juta. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos...